Hugo ha estado o no ha estado, pero el día de hoy tiene que estar, gente. Tiene que estar en esta transmisión. Es una excelente locación, no se la puede perder. Es que bravo. Mónico. Querido amigo Paco. Hola, saluditos. Pincela de Jesús. Gracias. Hermosa Martínez, hermosa Martínez, saludos hasta Oaxaca, David Gastón. Vamos a distribuir, recuerden, hay que distribuir. Hay que llegar a las 300 mínimo, gente, ¿cómo que? Pues, no, hay que llegar más, tenemos que apoyar. A mi buen amigo, ¿no? Paquito, fue a quien le dieron. Quintana, saludos. Nati Villegas, saludotes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los de YouTube. Daniela López, Julieta Vanessa. Claudia, saludotes. Saludos en YouTube, a todos. Indica. Aquí está el link. ¿Quién, amigo? ¿Cómo estás? Ya estamos listos. Rafa. Y Omar. Omar, ¿cómo? A lo mejor venía el jueves, me dijo. Viene el jueves. Cintia Álvarez, saludos hasta Argentina. ¿Por qué tan tarde? Porque fue un desmadre subir hasta acá. Es un verdadero reto subir. Y la neta nos perdimos, güey, ¿para qué le hacemos a la mamá? Perdimos, la verdad. Muy difícil por subir. Por donde cerca nos comentan que pues se pasan varias cosas, entonces está difícil llegar y finalmente dimos con la ubicación. Vamos a tratar. ¿De qué trata la locación? Pues es un lugar donde la gente de por aquí, gracias, dice que ha visto bolas de fuego aterrizar. Dice que hasta naves, güey, han dicho que bajan naves, aquí naves, güey. Exactamente. Hola, Pati. Emma Coronel, saludos. Pati, qué bueno que ya llegas. Esos son ricos pequeños, saludos. Las brujas lo intentaron llevar. Dice, a ver, échame luz, güey. ¿Qué quieren que vea mi bigote? No, cuidado. Saluditos a todos, bienvenidos. A ver, voltea, amigo. Volte acá para la cámara. Ay, eso es todo. Nada más se configura en la pantalla. El de Pedro Infante. Algunos datos por ahí. Guapo. Y acá, con amigo, eso nos apoyas amigo, con tu amigo estrella. La gente que también quiera apoyar. Gracias. Saludos a la señora Martín. Papi Rín. Hernández. Abajo en la mi Pepe el Toro. ¿Por qué todos me dicen así? Pepe el Toro. Saludos a Estados Unidos. En la parte inferior. Miguito. Hola, ¿cómo estás? Es un montón. No podemos revelar la habitación por cuestiones de seguridad, porque está muy complicado. No sé qué parte sea. Un cholo de Comafor, saludos. Hola, ¿cómo estás? Saludos hasta Argentina. ¿Hasta aquí? En estos lugares donde estamos. ¿A dónde vives? ¿En tus manos o así? Mamá dice, déjame decirle. ¿Dónde están? Andan todos, me siento sola. Hombre, aquí está Rafita y Paquito. Te está viendo. Un saludote para tu madre, mi hermana. Saludos, gracias. Muchas gracias, Sol Medina. Vamos a seguir trabajando para todos ustedes. Saludos a todos, saludos. La Paco, se parece a Mauricio Garcés, sí. Si usted aquí, que ahí en ese botoncito, bueno, pues despliega algunos grupos. Anda ahí galaneando, estado, pero no es muy serio, mi amigo. Podemos estar dando a conocer no más es cierto. Y tenemos más adelante. Muchas gracias. Saludos por es allá. Es el Choripaco. Ya pues. ¿Estás sí te están diciendo? Saben que tengo un choripaco. Bueno, no es cierto. No, que sea no tan saludote. No es cierto. Saludos a tu mamá también, la señora Bendida. Mariana Boni, gracias. Ustedes dicen, aquí las empezamos, ¿eh? Es que no es que te brinquen, me salen todos completitos y se me pasan. Saludos a Argentina y Migdalia. Y sus mostachos. Gracias, gracias a todos. Bienvenidos. Bien guapísimo el Paquito, claro que sí, mi amigo. Pero, Humberto Rafael, saludos. Jessica Kispi. Diana, pues ya por el otro saludos desde Perú, Jessica. Saludos. Oh, su pinche madre, yo no vi a nadie aquí, ¿eh? No. No había... Animales no vi, ¿eh? ¿Qué es eso que brilla ahí, Paco? Aquí. Ahí estaba brillando algo. Ahí al pie del... Yo no vi animales, ahorita que veníamos subiendo, la neta. No sé de dónde salió eso. Y acaba de hacerle apenas, güey. ¿Qué pedo? Hoy. El Paco se parece a Fernando Colungas y... Ricardo Fuentes. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Blanca, saludos. Sí, por ahí decían que... Ya empecemos, please. Claro que vamos a darle, Sandra. Vamos a darle ya con todo. Ya es loco, saludos. Pero es que está raro que haya un toro, una vaca, solo aquí, güey. O sea, debe de tener algún pastor o algo, ¿no? Exactamente, no pueden... Bueno, normalmente, si hay alguien pastor... Vamos, ¿cuál sí, es el también problema? Puede ser, ¿eh? También puede ser. No se descarta la posibilidad. Gracias, Maki, saludos. Oye, bueno, bien, vamos a dar... Es como un gallo, ¿no? Dice Yair Nacos, caray, amigo, vete en un espejo. Perdón, se me salió. Gracias, Sol. Daniela López, y gritos se escuchan. Gracias, Dani Fernández. Saludos a tu hija. Belén Álvarez. A hija de gracias. Chuy. Y a Dios Narváez, saludos. No puedo saludar a todos, se me pasa de repente. Sí. Vamos a distribuir. Pues ya vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, gente. Uy.
A la madre. Y está más para arriba, güey. Sí, estamos arriba. Oh, ¿no viste? ¿Qué? Algo alumbró las... Ay, ay, las nubes. Un trueno, ¿no? No, pero... ¿Una no, nave? No, puede ser. O puede ser un avión. Espero que se vea bien, gente. Saluditos a todos los que van llegando. Gracias. Final Vázquez, saludos. ¿Dónde está transmitiendo Paco? En YouTube. En la oscuridad. La con Paco Medrano. Ari, Betty Delgado, saludos. Laura Bárcenas. Un becerro. No creo. Gracias, gracias. Dicen que se escuchan gritos de mujer. Sí, se escuchan. Sí. Muchos sonidos. Cabrón. Oh, ponen abajo. Y los perros empezaron. Se empezaron a inquietar los perros. Sí, güey, eso está cabrón. El link está transmitiendo en Alex. Ay, perdón. Al extremo, güey, no mames. Exploraciones al límite con Paco. Dios, ¿no? Que... Te van a cobrar, güey. Si eres un toro, sí, pues eso es lo que se escucha, pero una vaca. No se ve nada, ¿eh? Uy, pero ese es abajo ahora. No sé si nos hemos quedado ya que... Posiblemente pasar chaval ya también. Marco Lira, gracias Marco Lira. Marco Lira, saludos. Oye, que eres Paco Infante. No manches. Marco Lira, gracias, hermano. Para que se compre comida el toro o Pepe el toro, o sea, yo. Escuché una mujer. Escuché una mujer. Escuché una mujer, ¿eh? Uy. La página de Rafa, Terror y la foto oficial. Cuidado con las... Vamos a darle, ¿no? Okay. Porque de por sí ya estamos muy tarde, güey. Disfruta la transmisión, señor Abraham. Hola. Uy. ¿Qué fue eso? ¿De qué lado? Seas mamón. Hola. ¿A poco se corta? Uy. Se ve borroso, es que es la señal, gente. Hola, hola. ¿Pueden ser los cables de este espacio? Dice. Me cambié de señal a ver si ya no se mejora. De chip. De veras es cierto, tienen razón. Está chamuscadón, ¿eh? Se escuchan muchos gritos desde que empezamos el primer segundo de la transmisión. Se escuchó un grito. De hecho, por eso es que decidimos ya empezar ahí en ese punto, porque se empezaron a escuchar varias cosas en ese lugar. ¿Llegamos que tocamos de apazón? Piedad Vázquez, gracias. Viviana Cisneros, muchas gracias. Agustín Aranda, muchas gracias. No se me vaya a lastimar ahí, que es un casito. Que luego es un sonido muy, muy agudo, muy... Se puede llegar a la zona. Sí, por aquí debe de haber algo. A Colombia, saludos. ¿Qué se escuchó? Se me escucha atrás de ti, güey. ¿Algo se movió atrás de ti, Paco, güey? Sí. Los perros no estaban ladrando cuando subimos el carro. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué se oyó? Aquí. No sé, yo no sé si dijo aquí estoy. ¡Ah, cabrón! ¡Hola! Vaya pasó, güey. Díganme si se está pixeleando. 2, 1. Una ñora, dicen.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ven aquí. ¿Dijeron? Sí, dice. No escuché. ¿Por qué quieres que vayamos? Oye, güey, si vamos bien para el camino ese de arriba, de... Dicen que por aquí hay unas piedras que sacrificaban gente antes, güey. Así te estoy hablando de muchos años, güey. ¿Que por ahí qué, Paco? Por aquí dicen que arriba hay unas piedras donde... ¡Ay! Donde sacrificaban gente hace muchos años, güey. Muchos, estoy hablando de muchos, güey. ¿Qué se oye, güey? No sé qué es eso, Paco. Estoy escuchando algo raro, miren, ¿no? Si ven aquí, son dos caminos. Esa piedra o ese arbusto lo divide. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Perdón, salir y regresar. Quizá que no se corrija. A ver, vamos. Fátima Torres, porfa, no mandes este sticker porque se corta la traducción. Bórralos, bórralos, güey. No digas nada, tú bórralos. No entienden, güey, siguen. Y siguen, y siguen. Escucha. ¡Hola! No, no, no. No, ahorita Facebook anda muy... ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Va! ¡Apaga la luz, apaga la luz! ¡Unas luces ahí! ¡Ah, cabrón! ¡Apaga, apaga, apaga tu luz del celular! Son varias luces. Son luces ahí. ¡No mames! ¡Es fuego, güey! Pero son varios, güey. Yo nada más veo una, Son varios, son varios, ¿eh? Oye, oye, los perros, oye, los perros. A ver, vamos a ver. Voy a prender de color mejor, ¿no? Para que no nos vean. Seas mamón, güey. Hay que tener cuidado. ¿Qué? No mames. ¡Uy! No seas cabrón, güey. ¿Qué es eso? Déjame acerco, güey. No mames. Pues es. Son un chingo de luces, güey. Son un chingo de luces, güey. ¿Qué? Apágala, 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 apágala. No nos han visto. No puedo hablar fuerte. Cuidado con la piedra. Déjale, pongo zoom, espérame. Hugo, espérame, Hugo. Que te me vas a atravesar, ahí está. Uy, güey, no seas mamón. ¿Cuántas son, güey? Son como seis luces. Vamos, seis luces, vamos, vamos. Ay, cabrón, no mames. ¿Qué pedo, güey? No mames, Paco. No mames. ¿Qué es eso, güey? No sé, güey, espérate. Ay, hijo de su puta madre. Ay, hijo de la chingada. No, no, no. A la madre, güey. Ay, güey. Oh, su pinche madre. No pongo la luz para allá. Porque si son varios, pues van a quitar. No sé, que no, no. No mames. ¡Vamos! ¡Ay, cabrón! ¡A la madre! ¡Ay! ¡Ay, güey! Se escucha al lado, güey. ¡No mames! ¿Qué dijo?
No mames. Ay, no seas cabrón, no seas cabrón. Ven, ven, Rafa, ven. A la madre. Espérate, 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 espérate. Dale zoom. No mames. Está sentado. Ay, güey. ¿Saben qué? Vamos a grabarlas trabajando, güey. No hay que movernos de aquí. No hay que movernos, hay que grabarlas. Están hablando como un idioma, güey. Sí. Como su propio dialecto, güey. Sí. Hay que grabarlas trabajando, no hay que acercarnos. Ahorita todavía no. Presten atención. Cuidado con lo de atrás, güey. Sí. Ten cuidado. Ay, con su pinche madre. No. Ay, cabrón. Ay, puta madre, güey. Güey, ¿cuántas son? No sé, güey. ¿Alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver? Yo creo que son. ¿Cuántas son? Es que no alcanzo a ver. Ay, güey. ¿Alcanzo a ver, Ay, cabrón. No prendan las luces. No vayan a prender las luces, güey. No vayan a prender las luces, güey, porque nos van a atacar. No. No mames. Ay, los toros, güey. Dicen que tenemos dos atrás. Sí, güey, tranquilos. Vamos a dejarlas que trabajen, no hay pedo. No te vayas a caer ahí, güey, porque está en un hoyo. Ay, ten cuidado con el hoyo. Ten cuidado con el hoyo. Está una sentada ahí, güey. Es que estoy arriba de un hoyo. Sí. No nos han visto, güey. No sabemos si están sacrificando la vaca, güey, o algo. No sé, güey. Les hablamos. Uy, no, nada, no, hay que dejar que hagan lo que están haciendo, güey. Hay que dejarlas trabajar, güey. Oye, pero hay cinco abajo, no sé. No sé, güey, no sé. Y veo un huevo blanco, güey. Gente. Nos vayan a rodear, güey. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. No nos han visto, güey. No estoy viendo la transmisión, güey. Estoy volviendo a ver. ¡Uy, cabrón! Escuché pasos atrás, güey. Sí, yo también, güey. Escuché que alguien pisó atrás de nosotros, güey. Ahí hay una piedra, güey. Escucha, ya no hablaron. Chécate. Ya no hablaron, tranquilos, a ver si no nos descubrieron. Terminé, gracias, hermano. Ay, güey. No mames. A la madre. Su pinche madre. Esa madre está caminando. Sí, güey, está atrás de nosotros. Tengan cuidado, güey. Mira, es que están moviendo los brazos. Sí, güey. Es que se están moviendo ahí. Yo nada más veo una sentada, güey. No, abajo se viene otra vez. ¿Qué está haciendo, güey? No sé, güey. Está como sentada, está, güey. Sentada, güey. A la madre, güey. Es como se ve, ay, güey. Escucha. Se está escuchando horrible por todos lados. Sí, güey. Se me hace que nos están rodeando, Paco. ¿Solo? Nos están rodeando, nos están rodeando. Sí, sí, sí. Si tenemos que bajar, nos tenemos que ir por un lado, pero rápido. Ahí está, es todo eso, mi gente. Ay, cabrón. Cuidado con el hoyo que está ahí, Rafa. Porque estamos arriba del hoyo. Güey, ya no hablaron, ya nos habrán visto. Ay, cabrón, esa madre se oye atrás de nosotros. O prendemos luz y volteamos a verlos. No, no, no. No, no, no. No, siempre cometemos, cometemos el error de correr. Hay que dejar a ver qué hacen. A ver qué hacen, güey. Sí, sí, hay que dejarlas. Si rezas nada más aquí en voz baja, güey. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedictus tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ay, uy, uy. Ay, uy. Está atrás de nosotros. No, está atrás de nosotros. Está atrás de nosotros, güey. Uy, güey. Nos están rodeando, güey. Pero no hace nada, güey. No se mueve, güey. Es que algo están haciendo, algo están haciendo. No grites. Está inerte, güey, está inerte, güey. Ay, tú. Oh, no mames. Después el rezo, güey. Sí, güey.
Güey, a mí se me hace, dicen que a lo mejor ya saben que estamos aquí, güey. Ay, me jalaron, me jalaron, me jalaron. Ten cuidado, ten cuidado. Me jalaron, me jalaron. Es que están listos todavía, güey. Ay, cabrón. Ay, son dos, güey. Son dos. Se llama administrador, mi gente, el que está, la persona que está escribiendo es un moderador. Les gritamos el maestro, güey. Les gritamos. Hay que rezar al padre en esto primero, güey. Es que no se mueve la que está sentada. No se mueve la que está sentada, exactamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Se nos apaga cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Se está moviendo, güey. Se está moviendo. Yo no estoy viendo la proyección, yo estoy viendo para atrás. Se está moviendo, güey. Espérate. ¿Por qué no hace nada, güey? Es que me está haciendo mal. La gente dice que las dejemos trabajar, güey. Ok. Las dejamos trabajar y ahorita. No sé qué piensan en la espalda, güey. Vamos a dejar que hagan lo que estén haciendo, güey. Algo están moviendo. Oye, güey. Escucha, gritaron. No se mueve. Oye, güey, esa espada no está caminando atrás. Un kilómetro. Perdón, discúlpenme por las palabras, pero. Es una aquí hay una en cada luz, Paco. Sí, no griten. Es que está un hoyo, güey. Tranquilo. Ay, algo se movió abajo. Fíjate. Algo se movió abajo. Pero se está moviendo ahí, güey. Por eso no se ve, ¿no? Por eso no se ve. Porque está con todo el zoom. ¿Qué es eso que se ve? ¿Y si les hablamos? A ver si nos responden. No, güey. Les hablo, ¿no? Pues tenemos que hacer algo, güey, porque... ¿Qué? Les voy a hablar. Ay, la gente me dice que no, güey, que las dejemos trabajar. Estamos lejos, ¿no? No nos escuchan. Estamos lejos, mire. Mire. Oye los ruidos, ¿qué hacen? No sabemos qué está haciendo, ¿eh? Ayúdenos a distribuir, este núcleo va a sonar aquí, por favor. Les agradecería mucho que nos ayuden. Déjame hablar, no. ¿Quién caminó atrás de nosotros? No sé. ¿Dónde está caminando acá atrás? ¿Les hablo? Sí, ¿no? Ya. Vamos a acercarnos un poquito más, güey. Vamos a acercarnos poquitito. Cuidado con la piedra y el óleo que tengo. Tranquilo, te vas a caer, güey. Sí, como que le está avisando. Les está avisando, güey. Shh, ya estaba más cerca, no hablen. No mames. No nos han visto. A la izquierda se ve un bulto negro. Se lo ve. Se ve otro negro. Les voy a hablar, güey. No, güey. No
¿Quién gritó abajo? No les hables, Paco, que los dejes trabajar. Ok, las voy a dejar trabajar. Uy, los gritos. Pues cuenta. ¿Pero qué gritos? No sé, güey. Están gritando bien feo abajo. Por favor, se me metió, por favor. Está bien, no les voy a hablar, pues. Ya se está moviendo, güey. Se está moviendo. Se está moviendo la que está sentada. Se movió. Se está moviendo, sí. Espérate a ver qué hace, güey. Tengo un chingo de curiosidad para ver qué yo hace. Yo también, güey. Ay, cabrón. Tengamos la mano. Estoy bien nervioso, güey. No fumo, quisiera fumar ahorita. No nos han visto, no nos han visto. Oye, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Notaron que las velas se quisieron apagar al mismo tiempo? Sí. ¿Qué es eso que se escucha, güey? Las velas se quisieron apagar al mismo tiempo todas, güey. Oye, escuche. Algo está moviendo, pero no sé qué. Está moviendo como la cabeza, güey. Sí, sí, lo que estoy viendo. Se está moviendo. Les hablo bien, normal. Vas. Sí. A ver, espérate. Voy a hablar normal. La gente dice que no, güey, pero... Sí, güey. Uy, escuché un golpe allá, güey. Sí. Arriba. Le voy a hablar, le voy a hablar. Oye, está moviendo algo. Oye, güey, está moviendo algo. Mejor no le hables, güey. A ver si podemos grabar si se transforma, güey. Ok, ok. Déjala, güey. Déjala, güey. No mames. No, se me dio curiosidad de hablarle. Es que nomás está ahí, güey. Es que no se mueve. Dicen que hay otro, güey. Otra. Dicen que parece una rata. Es que si nos acercamos más nos van a ver. Sí, ya más cerca ya no podemos, güey. Hay espinas, ahorita las brincamos. Oye, escucha los gritos. Déjale, hablo, chingue su madre. Va, le hablo. Ahí va. ¿Sí? No, güey, no. No sé, güey. ¿Qué hago, qué hago? De una vez. O aventamos las luces. No, mejor hay que hablarles, voy a ver si nos contestan. Hay una rama exactamente. Ahí va, le voy a hablar.
que no están molestas. Ah, es que me dicen que la voy a cagar. Es que no están molestas, güey. Entonces, si le hablas, va a pasar algo, güey. Voy a tratar de acercarme poquito. A ver, es que de aquí se va a escuchar el tronido. Dicen que estamos bien, que nos esperemos para que hagan su trabajo, güey. O sea, tiene ahí como un chingo de tiempo y no hace nada, güey. Sí, se está moviendo. Güey, porque se ve como sombras. Se ve como una sombra. Sí, se ve una sombra negra. Se ve una sombra, ¿eh? Se ve. Nos van a escuchar. 1, 2, 3, 4. Se ve algo abajo. Yo siento que sí, es sombras. Se oyen como vacas, sí, claro. No, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Se está moviendo. Güey, como si jalara la energía de las velas. Sí, güey, sí. Como si jalara la energía del fuego. Chécate cómo de repente... Me llama mucho la atención que de repente se atenúan todas al mismo tiempo, güey. Como si chupara. Oye, ya nomás se ven tres luces. Shh, calla. No grites, Hugo. Ve cómo se chupa la luz. Sí. Chécate, güey, cómo se chupa la luz, güey. No, man. Si le pongo más 11, distorsiona. Ay, cabrón. Uy. El toro, güey. Está atrás de nosotros. Es que si las interrumpimos se van a molestar y va a venir. Por eso nada más hay que hablarle bien. Sigan distribuyendo. Sí, oye, ya nada más veo otras luces. Eran cuatro. Sigan distribuyendo. Ya no hay luces, Paco. Ya nada más eran tres. Sí, es lo que estoy viendo. Mira, ya se está moviendo. Se está moviendo algo ahí. Vamos a hablarles, güey, chingue su madre. Uy, pero escucha. A los que piensen que esto no es verdad, pues váyanse ya. Adiós. Dice que esperemos aquí de las 12 de la noche, güey. Sí, también aquí dice. Esperemos a los luces. Se está distorsionando mucho mi imagen, güey. Es cierto, güey. Una sombra está cubriendo a las, güey. Sigan distribuyendo. Sí, ya la vi, güey. Es como un descarnado. Oye, distribuyendo. No cuesta nada. Nos apoyamos. Ya vamos a hablarles. Yo digo que sí. 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 Chupa toda la energía, cabrón. Uh-huh. Faltan 2 minutos para las 12. Nos esperamos a las 12, güey. A las 12 le hablamos. A lo mejor a las 12 terminan, Paco. Sí, yo sí. Claro que nos vemos. No mames. No, va a pasar muy rápido. Se está moviendo, güey. Ay, ya se está moviendo. Está moviendo. Tranquilos. Oye, güey. Sí, sí. No tiene cabeza, güey. No mames. No le veo cabeza, güey. No se le ve cabeza. Sí, sí se le ve. Emiso, no mames. Güey, ¿por qué está como rara, güey? No sé. ¡Uy! Atrás. No manches, es atrás, güey. Había más hace rato. Sí, había más.
¿Qué más lo hace? Ya no se ve. Ya no se ve, no es lo que les digo. ¿Qué hace? No, ese rato ya me... ¿Por qué no se mueve, güey? Está grabando, Francini. Déjame sacar foto, a ver con el otro celular. Sí, sí, tómale, tómale, tómale foto. Tómale foto, güey. ¡Oh, mamá, me subo! Güey, te van a oír. ¡Ya, ya, ya te oyeron, güey! ¡Te oyeron! No mames, no mames, no mames, no mames, subo. ¡Ya te oyeron, güey! Güey, ¿qué va a hacer, güey? No sé, güey. Ya te oyeron, güey. Ya se movió esa madre. Se está moviendo, pinche, güey. Te mamaste, güey, no mames. Ya la voy a hablar, güey. Oye, güey, abajo. Hola. Hola. ¿Estás bien? Ay, ya yo trabajo, güey. No mames. ¿Estás bien? No me contestan, güey. Oh, fuego, hecho fuego. Hecho fuego, güey. ¿Estás bien? Hecho fuego, güey. Oye. No mames. Ay, cabrón. ¿Qué es eso? Uy, 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 uy. A ver, prende la luz, se movieron, Paco. No mames. Uy, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde están? No mames. Yo no dejé de enfocar, güey. Aventó fuego, güey. ¡Hola! ¡Hola! Oye, güey, yo no dejé de enfocar. ¿Cómo se movieron? ¡Oh, su puta madre! ¿Qué cabrón, que escuché atrás, güey? ¡Hola! Ya no se ve, güey. ¡A la madre! ¡Qué chingón estuvo esto, güey! Estuvo loquísimo. ¡Hola! No me faltes el respeto, Manuel. Vete a la chingada, la neta, güey. Uy, no mames, ¿escucharon? Hola. Oye, ¿quién está gritando abajo? Acabo de ver. No manches. Es lo que tenía, güey. Es lo que tenía, me estaban haciendo, güey. Ah, su madre. Sí, güey. Qué pedo, güey. No mames, güey, qué chingón, ¿eh? No mames, estuvo loquísimo. ¡Ay! ¡Ay! O sea, gente, ustedes vieron cómo se desaparecieron frente a nuestros ojos. ¡Ah, la madre! ¿Y si nos fijamos por atrás de la piedra? No, hay que grabar esta madre. Hay que grabar esta madre. Primero. Acabo de ver, güey. Yo no dejé de enfocar. No, ni yo, güey. Oye. Ah, oh, no mames. A mí se me... Nada más se empezó a ver humo, güey. ¿Desaparecieron, güey? Desapareció, güey. No seas cabrón. Cuidado, tienes sal abajo. Algo tiene en la boca el cráneo. Ya, a ver, grábelo uno por uno para no amontonarnos. Ah, oh, no manches. ¿Qué es, güey? ¿Qué es? Es un mono. Es un mono de vudú, tiene... ¿Muñeco vudú? Sí, tiene alfileres. ¿Qué color son los alfileres, güey? Rojos. Es un amarre, güey, eso. Dicen que se fueron por atrás, ahorita las buscamos. Atrás. Pásenle por el programa. Si siguen gritando, la neta, yo no sé de dónde... No, pero... Uy, ay, es abajo, güey. Cuidado. Ahorita me acerco yo, nada más que Rafa lo grabe. La vela roja, güey. Sí. Y tiene el muñeco vudú, tiene los alfileres rojos también, ¿eh? No, pero se volvieron humo.
Se volvieron se hizo humo, güey. Se hizo humo, cabrón. No, dicen aquí que sí se vio que se fueron, güey. Ah, okay. Que se fueron para allá. ¿Pero cómo avientan humo, güey? No sé, güey. Yo nada más vi que aventó como lumbre, güey. No vayas a tocar nada, Rafa. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedictus tu mulieribus, benedictus. Hoy. Ay, güey. Fructus ventris tu y Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca et in horis mortis nostra. Amén. Ay, güey, ahí sale aquí. Pues sale, sí, por sí, eso. Sí. Creo que está en forma de cruz, güey. Uy. Se está contestando. Es que no quiero enfocar tanto el cráneo. Uy. Uy, está contestando de ya. Oh, del otro lado. Siento que se me está cortando aquí, güey. No toques nada, Paco. No, ten cuidado, casi pisa la sal, Paco. Está bien. Sigue rezando, Paco, a ver qué. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedictus tu y mulieribus, benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in horis mortis nostra. Amén. Oye, güey, si nos llevamos el cráneo. El cráneo. Bueno, yo no. ¿Tú? No sé, güey. La neta no me gustaría, Paco. Guadalupe, gracias. Está muy. Yo creo que está muy arriesgado llevarse el cráneo, Paco. No sabemos qué tipo. Imagínate, güey. ¡Bruja! Ahí está la bruja, güey. ¡Queremos hablarte! ¿Se puede? Está gritando abajo, Eda. Está gritando ahora abajo. ¿Pero cómo puede bajar? Dicen que ya está trabajado, que no lo llevemos. Sí, güey, es un trabajo muy fuerte, güey. El que tenía la sábana blanca era muy alto, sí se veía alto. Se veía grande, güey. El de negro se veía más y había otro de negro aquí abajo. Y ese no lo veía, güey, no, por más sí que había sí otro, estaba. Sí, había otro yo negro no lo vi. Y no sé cuántos más, pero... No. ¿Crees que regresen? Ya es que se escuchaba que le hablaban como a más. ¿Crees que regresen? No creo. ¿Quién sabe, pero...? Pues se aventó un gritote, güey. Está rodeado, reporte. Chance, ¿sí? Que chance, sí, güey. Y todo por la notificación que no, te llegó, güey. Es que no pagué lo que... Estaba muy grande esa bruja, ¿no? Dicen, son 5 cada vaso, era una persona. No, yo no me puedo llevar el cráneo. Digo, la neta, sí, no me llevo nada, porque... La neta, no. ¡Uy! Voces. ¿Quieren que me vaya a ver allá? Vamos, vamos. ¿Vamos? Yo no me llevo nada, la neta. No, ahí déjalo, güey. Hola. No pisé la sal. Es que por dónde se pasa, güey. Hola. Pues es que no hay acceso. Me quedé rodeando, no sé, güey. Se dejan todos estos árboles, no, por ahí no se puede pasar. Solamente por las piedras, pero no voy a cruzar a el ver, pinche ritual, güey. No, güey, ni madre. Súbele poquito para allá, Hugo, para ver si podemos llegar del otro lado. No traigo guantes, sino si quitaba el mono. Así hay camino, mira. Córtalo, muevo poquito con las piezas. ¡Brujas! Uy. Uy. No manches. Hola. No, es que no se puede caminar. Con luz te vas tropezando. Aquí no hay dónde caminar. Güey, si con luz te vas cayendo, güey, te las piernas y las piernas. No manches, güey. ¡Uy! Ya están gritando del otro lado, güey. Venga, nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Sí. ¿Crees que están atrás, güey? ¿Qué? Sí, pues escuchan los gritos atrás, güey. Escucha atrás, güey. Hay un buen de araña, no manches.
Vámonos a buscarlas atrás, güey, donde se escuchan. Donde se escuchan. Sí. Vamos. Nos falta que se escuchen algo. Se están escuchando. Ay, güey. Se están escuchando. Uy, golpe. ¿Balazo? Yo no sé. Pero sí fue balazo, ¿eh? No, no me lo puedo llevar, Marco. Yo no me acostumbro a cosas así. Vamos a buscarla, güey. Se escucha ahora para acá. Se movieron rápido, ¿eh? Las cabronas. ¿Dónde estás, bruja? Oye, Paco, si ¿sí por ahí alguien comentó que luego a veces que rezamos como que se nos olvida, güey? Ah, sí. El Padre Nuestro, uno lo está rezando, güey, o está rezando alguna otra cosa y de repente las dos, o sea, se te olvida, se te va. ¡Ay, güey! Cuidado. No sé si son los nervios y si es el... lo que tenemos en... No traemos alcohol, gente, pues es que no esperamos siempre así como encontrar un trabajo, o sea, realmente... Si supiéramos que hay uno, pues traíamos alcohol siempre. Se me está cortando mucho mi cámara. Vámonos a buscarlas, güey. Aquí ya no están. ¡Ay! No, bueno, no sé tú, güey. Ahora sí que hay tú. Uy. Sí, escuché. Sí, güey, fue balazo, güey. Sí. ¿Balazo? Sí. Vámonos con de color. Yo creo que... Sí, vámonos, güey, si están tirando balazos. Sí, güey. Vámonos a donde empezamos a ver qué onda. Tenemos que grabarla a estas pinches brujas, güey. Ay, güey. Oye, cabrón. Arriba. Hablan demasiado, pues ni modo. Es que... No es fácil estar en esta situación, Laura. Discúlpanos. Yo creo que si estuvieras aquí también estuvieras hablando. Aparte, pues tienes que hablar, güey, no puedes nada más ir grabando sin decir nada, sin poner un contexto también, ¿eh? Es importante hablar para poner en contexto a la gente, porque luego mucha gente se conecta hasta después. Se escuchó un grito. Se escuchó un grito acá arriba, ¿eh? Vámonos a ver qué pedo con esos balazos. No van a traer hasta fusca y... Está cabrón. Entonces, no, era aquí, Hugo. Por aquí subimos, no creo. Por allá no, eso sí. ¿Seguro? Yo no quiero que me enviste un toro, ¿eh? Porque este me piqué aquí con el... Ah, ok. ¿Por qué siempre van ahí? Es la primera vez que venimos aquí, hermano. No sé de dónde sacas que ya habíamos venido aquí. Otra vez estamos checando los perros, ¿eh? Ahí se ven las velas, mira. No, ya no van a regresar, ya nos vieron, güey. Fue con el último rezo que hicimos también, ¿no? Sí. Pero no les hablé mal, güey.
Vámonos a... Sí, sí, güey. Escucho Vámonos sin luces, güey, porque están tirando balazos. Sin luz, ¿verdad? Uy, sí, güey, está bien lejos. Sí, güey, uy, escucha. ¿Un grito? Risa, güey. Miedosos, no pasa nada. Sí, el día que andes acá y te tiren balazos, a ver si no pasa nada. ¿Camina, güey? ¿Algo camina? Sí. ¿Hola? Yo no los entiendo, gente, cuando... Vemos algo así, nos dicen, no las déjenlas trabajar, y cuando no las dejamos trabajar, ¿por qué no fueron por ellas? La verdad no los entiendo. Realmente qué es lo que quieren que hagamos, porque precisamente yo les pregunté qué hacemos y dijeron, "No, quédate ahí, déjalas trabajar." Y ahorita me están diciendo lo contrario, la verdad no sé qué es lo que quieran. Yo por mí me hubiera lanzado con Hugo y con Rafa desde que las vimos. Y de todos modos si hubieran ido, porque así nos ha pasado en otras ocasiones, se van. Uy, güey. Un toro blanco, cabrón. ¿Hay un toro? Sí, güey. Mames. ¿Qué? Pinche toro blanco, cabrón. No manches, ¿no es vaca? Uy, recuerdo, güey. Vete para atrás, pendejo. Ay, güey, corre, 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 viene para acá. Sí lo vi. Ay, güey. ¿Lo grabaste? Sí, Rafa sí lo grabó. ¿Ahí viene? Sí, cabrón. Espérate, no corras, güey, no corras, tranquilo. ¿Sí lo grabaste? Sí. No mames. Lo grabé de frente, lo grabé. ¿Trae los cuernotes? Lo grabé de frente, güey, trae cuernos, güey. No mames, vámonos al chorizo. Güey, es uno blanco y uno negro, güey. No manches. Es uno blanco y uno negro, güey. Yo sí lo vi, güey, vámonos al chorizo. Vámonos, porque no quiero que me cuerneen la cola. ¿No saben qué? Vamos a cortar. Está bien grandote, güey. No veo para correr, no veo. No mames, güey. Si no se vio aquí, Rafa lo grabó en su página, en su canal, en su video. A ver si no sale, güey. Ahí viene, ¿eh? Se escucha que ahí qué, viene. Wey, para abajo ya no vas a poder ir grabando, no. Y yo creo que es no momento de cortar. Correr, wey, ahí no pude correr. Miren todos los que hay. Es que con la luz como que también se... Nadie viene de rojo, ¿verdad? No. No. Pero estamos vale, güey. No. ¡Torito! Vámonos, vámonos ya, porque... Uy. No, güey, ¿sabes qué, cabrón? Vámonos, no, vámonos. Vámonos, güey. Y gente, no, muchísimas gracias a la gente que se conectó. Pero vámonos sin luz, güey, porque si les echamos la luz, las vamos a torear. No vamos a poder bajar. Vámonos, gente, porque ahorita, la neta, está canijo, ¿eh? Está bien difícil la bajada, gente. Y más con un toro encima, está cabrón. Gracias, gracias, vámonos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Que pase una bonita noche, mi gente. Saludos. Bien, bien, bien.